¿Qué tal amigos de RedTampico.net y TVTampico.com.mx? Es un placer estar con ustedes aquí en Voz Urbana, diálogo abierto con la comunidad, un punto de encuentro con los principales actores de la educación del mundo de eh, las artes, académicos, sector gubernamental, sector social y desde luego el sector de los profesionistas que día a día hacen su mayor esfuerzo, su mayor dedicación para construir una zona sur sólida que avance hacia el progreso, hacia el desarrollo, hacia el bienestar colectivo. Y hoy en ese tenor nos hemos eh, permitido invitar a un profesional de la comunicación, a una persona que se está actualmente dedicando al plano de la academia, al plano de la investigación en las teorías de la comunicación, un hombre que pues ha dedicado los últimos 10 años a superarse en el plano del profesionalismo del área de las tecnologías de la información y la comunicación. Me refiero al licenciado Víctor García Benavides. Un placer tenerte aquí en Voz Urbana y que nos permitas conocer ese amplio mundo de la comunicación y la educación. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en Retampico. Eh, y hablar de mi experiencia este, pues en este campo de la comunicación, que es muy amplio, y también de la educación, que es otro campo muy importante, eh, sobre todo aquí en nuestro país. Así es, definitivamente, amigos y amigas, público maravilloso, auditorio extraordinario, ustedes que son la fuerza que nos motiva día a día a ser mejores. El licenciado Víctor García Benavides, además es secretario del Colegio de Comunicadores de Tamaulipas, que preside el licenciado Agustín Jiménez Cervantes, eh, está de tiempo completo en el Tecnológico de Altamira, y además, pues está actualmente eh, desarrollando las cuestiones de eh, la superación académica, haciendo algunas investigaciones en, en aspectos particulares del campo de, del conocimiento de la comunicación. Hoy vamos a abordar ese tema, la comunicación, sin lugar a dudas, licenciado Víctor García Benavides, un tema fundamental. ¿Qué sería el mundo? ¿Qué sería nuestra sociedad, eh, nuestras zonas urbanas, nuestro país sin comunicación? Pues realmente no seríamos nada, creo que... Eso es lo que nos ha dado pie nosotros a desarrollarnos como seres humanos y también a buscar nuevas opciones de, de aprendizaje y de conocimiento. Y sabemos que la comunicación es el medio fundamental para llevarnos hacia ese nuevo conocimiento y hacia esas nuevas tecnologías, que a lo mejor ahorita estamos en otra era, sí, pero la base sigue siendo la misma, la comunicación sigue siendo el elemento fundamental. Así es, sin lugar a dudas, eh, amigos y amigas, a lo largo de la evolución de las ciencias en este siglo XX que acaba de, de transcurrir, pues evolucionan las relaciones humanas, las relaciones públicas, el marketing, el mundo del derecho, el periodismo y bueno, se crea esta carrera de licenciados en ciencias de la comunicación que viene a ser un eje, un eh, cúmulo. De propiedades, de características de diversas carreras, pero en especial el campo de las relaciones públicas, el campo de la comunicación, de la expresión y desde luego profesionalizarlas. Eh, platícanos un poquito tu vocación, cómo surge, cómo desde tu juventud tú avisoras, señoras, eh, alcanzar este grado profesional de ser licenciado en Ciencias de la Comunicación eh, y además, pues lo que tú en ese tiempo observabas sobre esta evolución de esta carrera y que te permitió pues, accesar a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, eh, obtener el grado de licenciado y desde luego empezar a desarrollarte en estos temas como investigador académico. Mira, eh, a decir verdad, fue mi personalidad la que me, eh, se puede decir, me, me indujo a que yo tomara esta especialidad de la comunicación, eh, ya que yo era, digamos, inseguro, eh, muy introvertido, y debía yo buscar este, para desarrollarme en este mundo social, en este mundo pues esas alternativas de ser sociable, de relacion, aprender a relacionarme con las demás personas, y, y eso me iba a llevar al éxito. Y así fue, porque yo empecé a estudiar la carrera de técnico en comunicación en el 109 y posteriormente este, dejé de estudiar un periodo y junté un dinero para poder accesar a la educación superior y entre la Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde terminé la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. En la cual, bueno, compartí con muchos eh, eh, compañeros que hoy los veo eh, que están bien colocados en los medios de comunicación, eh, como Katy Heredia, Agustín Jiménez, que comparto con él el Colegio de Comunicación, Berenice Hernández, que lo ve, vemos en la radio, y otros más compañeros que uno está en, en CFE, y así, eh, digamos que fue un grupo de éxito en el cual nos conjugamos, y hoy, pues, yo estoy eh, actualmente en el Colegio de Comunicación en la Universidad Tecnológica de Altamira y pues también gracias por estar aquí en Retampico. Así es, como bien lo comenta el licenciado Víctor García Benavides, pues surge una generación en donde fue un motor pues de excelentes profesionalistas, profesionales de la comunicación, que hoy pues están en los diferentes medios de comunicación eh, realizando tareas muy destacadas, muy valiosas. Eh, pero sin lugar a dudas, en este tema de la comunicación, eh, ¿cómo lo observas hoy el desarrollo de la comunicación, prensa, radio, televisión, y ahora esta o, o potencial que son las redes sociales y hacer pues televisión, radio en Internet? Pues hago un llamado a la renovación. Tenemos que ir innovando, tenemos que ir cambiando también nuestras mentalidades. Eh, la misma forma en que hacíamos antes radio, pues no podemos continuar haciéndolo de esa forma. Ya hay radio digital, también lo hemos escuchado a través de las redes, televisión digital, como esta um, oportunidad que tú tienes de Red Tampico y otros tipos de versión que, que dan acceso a gente en muchas partes del mundo sin gastar a lo mejor en un solo peso solo activarse en internet y entrar y accesar a la hora que pe de puedan y de manera simultánea estar viendo cualquier evento no a nivel mundial así es bien lo mencionas el tema pues desde hace algunas décadas el concepto de globalización, el concepto de eh, hacer un mundo eh, totalmente comunicado, satélites, tecnología, computadoras, internet, eh, pues esto es una herramienta que se volvió prácticamente eh, pues inherente al tema de la comunicación. Hoy vemos pues eh, maestrías en, en tecnologías de la información. Eh, muy preocupados por eh, los avances científicos en estos temas. Y eh, un nuevo concepto, la red social, las famosas Facebook, Instagram, Twitter, que se han vuelto eh, parte pues, de este eh, campo de las ciencias de la comunicación, de este campo de estudio. ¿Cómo observas en particular la evolución acelerada de la televisión, cuánto tiempo le costó para posicionarse, la radio, su esfuerzo, el internet, pero ahora este fenómeno de las redes sociales, desde el punto de vista del experto, del comunicador, eh, estos fenómenos de comunicación? Pues indudablemente ha venido a solucionar muchos problemas que existían, eh, sobre todo de la distancia y esta cuestión de del tiempo que siempre andamos eh, apurados o a la carrera, y esto viene a solucionar esto pero también nos obliga a ser bien usados este tipo de redes sociales porque se han generado otros eh, malos usos y ha generado otro tipo de problemas a la sociedad. Lo cierto es que estas nuevas tecnologías nos ayudan mucho a tener una carrera profesional ya a través en línea, por ejemplo, a que una persona a través de la línea puede terminar una carrera profesional, una maestría, un doctorado. A través de la red, de estas um, opciones de, en línea, ¿no? Así y es. por ejemplo, yo también veo que ya actualmente en la cuestión ya de las empresas, en el aspecto de contratación, se está utilizando el reclutamiento 2.0, donde a través de, pues de la línea, pues se puede contratar a una persona, puede enviar su cbc interactúan, le hacen una entrevista de trabajo y de esa manera es contratado. Así y no necesita venirse desde fuera, por ejemplo, gente que es contratada en los Estados Unidos no necesita venirse hasta acá a México a contratar a la persona, sino a través de esta red social, pues pueden hacerlo, porque está la otra modalidad que también es el 1.5, que nada más enviabas tu correo, pero no había una interacción y ahí se quedaba corto. Y luego eh, con las redes sociales se volvió esto más interactivo donde hay una retroalimentación por parte de las demás personas. Claro, definitivamente la evolución pues aprovechar todas estas tendencias de la evolución de los eh, conceptos de comunicación, de interacción que se dan y que desde luego han hecho que pues eh, la geografía planetaria se acorte, esté a un clic, estar a un instante eh, anteriormente pues pensar en tener una comunicación Alemania, Tampico, Tampico, Oceanía, Australia, etcétera, era algo pues que sonaba a un poco fantasía a algo de, de que no tenía realidad pero hoy lo vemos que eh, se ha globalizado la sociedad los temas de la comunicación son fundamentales y quien tenga la mayor preparación en este tema, pues será quien pueda desarrollar sus potenciales. Eh, platícanos en este tenor el tema del de colegio de comunicación, en donde participas, están catedráticos, están profesionales de la comunicación, haciendo una interacción, pues cada mes, cada cada eh, fecha significativa, llevando a cabo pues un, una mesa de trabajo con temas muy interesantes. Pero el rol del, del Colegio de Comunicación, eh, con pues todos estos conceptos que se están manejando hoy por hoy, y desde luego el compromiso con las nuevas generaciones que es fundamental. Pues mira, primeramente agradezco la oportunidad de uh -huh. estar en esta mesa directiva. Agradezco a nuestro presidente, el licenciado Agustín Jiménez Cervantes, el estar apoyándolo en esta mesa directiva del Colegio de Comunicación. Una responsabilidad, pero también un gusto, una satisfacción. Eh, se han realizado algunos eh, Conferencias, hemos invitado a personalidades. Gracias, tú también nos acompañaste en una plática. Eh, y bueno, tenemos otra plática este último jueves de este mes con la eh, licenciada Carolina Infante. Eh, ella nos va a hablar acerca del Porfiriato este jueves de este mes de julio. Ella va a hablarnos en un hotel muy conocido. Nos reunimos y ahí platicamos, interactuamos, vemos temas actuales y pues nos vamos nutriendo de eso, de esas. Eh, con, de ese compañerismo y de esa eh, digamos de nuestras actividades diarias que hacemos nosotros ahí mismo nos juntamos para poder interactuar y cada uno nutrir toda esta información así es tengo entendido que la directiva actual que conforma el licenciado Agustín Jiménez y eh, Víctor García y pues todo su equipo de trabajo han eh, aperturado eh, las sesiones a que participen eh, la, las nuevas generaciones es decir estudiantes que en un futuro no muy lejano serán ya colegas de ustedes y que pues les han aperturado para que puedan observar cómo se desarrolla eh, cuáles son los objetivos los alcances la interacción que realiza este colegio claro que sí mira anteriormente este digamos está un poco cerrado este colegio porque solamente eran los profesionistas que podían acceder a al colegio, y en esta ocasión eh, no es que ellos sean ya colegas de nosotros, simplemente que se les invita a que conozcan el hacer de nosotros, o sea, que realmente nos reunimos, porque aparecemos en el periódico, qué hacemos realmente, ¿no? Claro, pero desde luego la semilla está fructificando ya está empezando a florecer. Los motiva más, a seguramente, los estudiantes para en un futuro sal salir con mención honorífica o echar eh, los mejores de los esfuerzos para ya ser. Profesionales y que en un futuro puedan decir: Bueno, tuve a mis maestros, tuve a mis eh, eh, quienes eh, me inspiré en ellos eh, para poder llevar a cabo ese sueño de ser profesional. dar la alegría a la familia y, sobre todo, dar la alegría a la sociedad que hay nuevos valores y que esto sigue en dinamismo. Sí, de hecho, le sirve también como. Como se ve como un marco de relaciones públicas donde ellos pueden interactuar con los diferentes líderes de los medios de comunicación y, por qué no, irse a colaborar con ellos y apoyarles, iniciar su propia carrera desde abajo dentro de los medios de comunicación. Y de hecho, también este, nos dieron la oportunidad de llevar a los chicos de robótica de la UT de Altamira, donde también conocieron eh, que el quehacer del comunicador. En este colegio de la comunicación ¿qué hacemos porque nos reunimos, no nada más es tomar un café o platicar, sino también informarnos, llevar a la mesa de trabajo los temas actuales, lo que está sucediendo y analizarlo desde un, una perspectiva periodística, una capacidad de análisis de, y de pues de concreción, de conclusión de lo que está sucediendo actualmente en nuestra sociedad. Así es definitivamente, pues es interesantísimo esto, la comunicación juega el rol principal. Si no tuviéramos voz, si no tuviéramos eh, el sentido de poder oír, eh, pues difícilmente pudiéramos haber desarrollado toda esta sociedad. Creo que la comunicación es una parte, pues, sui generis y muy principal de toda la actividad humana. Y, pues, qué bueno que esta carrera de eh, licenciado en Ciencias de la Comunicación, que se avisoró, que se eh, 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 visualizó al interior de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, como un catalizador para poder hacer profesionales de este tema, y que hoy, pues a muchos años de distancia, eh, hoy tenemos grandes profesionistas en este tenor y futuras eh, generaciones que pues, están eh, viendo esos ejemplos. Eh, platícanos un poquito también sobre el tema para nuestro amable público pueda saber el campo de acción de un licenciado en ciencias de la comunicación. Sabemos que es el periodismo, pero seguramente así lo vemos, eh, tiene una. Pues eh, multiplicador de oportunidades. No pasa nunca de moda un comunicador. Pues mira, puede desarrollarse si nos vamos a la nueva era, a crear su propio negocio, autoemplearse. Eh, él tiene que ser emprendedor, empezar su propio negocio a la mejor de fotografía, a la mejor de televisión, como tú lo estás haciendo aquí con Retampico, uh -huh. empezar a vender sus propias ideas a, a los medios de comunicación, sus propios programas vender sus proyectos de radio, de televisión. O sea, porque eh, eh, la creatividad genera dinero, pero hay que saber cómo ubicarlo, y eso es lo que estamos tratando, se está tratando de, de incentivar con estas nuevas generaciones de licenciados en ciencias de la comunicación. Y asimismo, bueno, también eh, podemos desarrollarse como periodistas, bien lo mencionábamos, eh, reporteros, eh, como conductores de televisión de radio, eh, como en el área de diseño gráfico ya sea digital o en los periódicos, ¿verdad? Eh, de forma escrita, en, como columnistas también pueden desarrollarse y también en la parte de las empresas como eh, jefes del área de comunicación social, de relaciones públicas. Y es una, una gran gama eh, de oportunidades que tiene el comunicador en cualquier área de, o sector de empresarial. ¿sí? Así es, no definitivamente lo, lo acotas y lo precisas extraordinariamente, es un cúmulo de oportunidades y desde luego con este fenómeno de las redes sociales, yo creo que se amplía esa cartera, ese portafolio de opciones, porque igualmente ahora las empresas también preocupadas en tener pues un gerente de redes sociales, un manager como le llaman en Estados Unidos, yo creo que ahí el comunicólogo es, 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 está eh, con esa gran oportunidad de especializarse en ese tema de las redes sociales, claro, ya tiene su ámbito profesional, pero una especialización y creo que sería la carrera más compatible más que un mercadólogo, más que un abogado, más que algún ingeniero en sistemas. Eh, yo creo que eh, la visión que tiene el comunicador pues le da una variante muy amplia, como dices, innovación, el manejo de video, el manejo de audio, el manejo pues que son claves elementales de hacer esa interacción, ¿no? Sí, este, actualmente, este, nosotros los comunicadores tenemos la responsabilidad de ir evolucionando, no quedarnos en el pasado, y pues tú sabes que hoy las campañas electorales se han manejado a través de las redes sociales más que a través de los medios de comunicación y más también por esta reforma electoral que hubo. Bueno, ya muchas eh, eh, de gastos de campaña bajaron pero se empezó a mover la gente a través de las redes sociales vemos a un gobernador de un partido independiente digámoslo así que logró una gobernatura y se movió realmente a través de estas eh, medios redes sociales a través del internet pudo lograr este la posicionarse ¿verdad? y llegar a ese a esa a ganar ese ese lugar no así es sí desde luego que sí la política pues, está aprovechando este nicho de oportunidad los comercios eh, los medios de comunicación, hoy vemos, eh, aparece en el cintillo de, de identificación del conductor, siempre el nombre de quien esté, y abajo ya ahora veo, eh, pues como un ingrediente obligatorio, poner eh, la, la cuenta de Twitter oficial, algunos se amplían a Instagram, el Facebook como que ya se quedó un poquito eh, eh, encasillado en hacerlo. Para el aspecto de la empresa, ya no tanto que el conductor o la persona, pero bueno, esta es la posibilidad del comunicólogo, la posibilidad de, de quien quiera participar en este campo profesional. Regresando aquí a la localía, regresando aquí a nuestra bella zona sur de Tamaulipas, Tampico, Madero, Altamira, sabemos que actualmente te desenvuelves en tu ámbito profesional eh, como académico, como maestro, catedrático de la Universidad Tecnológica de Altamira. Eh, si nos pudieras acotar, comentar sobre este tema, eh, esta eh, pues opción que tienes, esta oportunidad que te da la vida de desarrollarte en esta área, en esta función profesional dentro de eh, pues una institución superior que está generando nuevos profesionistas en campos muy especiales, en campos que son eh, verdaderamente eh, motores de desarrollo y que cumplen una función en una zona tan importante en México como es el Corredor Industrial. Pero platícanos un poquito sobre ese tema, lo que estás realizando al interior de la UTA. Mira, eh, la UTE de Altamira es una universidad que lleva aproximadamente 12 años, es joven, eh, es una universidad eh, que está haciendo punta de lanza con las nuevas carreras, las nuevas tecnologías, y este, aquí en nuestra zona ha tenido, está teniendo mucho éxito. Tan es así que ya no hay este, espacio, digamos, para poder. E inscribir en estos momentos a, a nuevos chicos, eh, que se está hablando de que hay muchas, mucha demanda y agradezco a toda la gente que confía en esta universidad, porque yo formo parte de ella y me siento orgulloso, agradezco a la oportunidad que me da el rector de la Universidad del Ingeniero, Miguel Ángel Macías Pérez, y obviamente también a mi jefe directo, que a mi, a mi director de carrera de mecatrónica, que es el ingeniero Juan Almazán Covarrubias, eh, que me desarrolle y que me desenvuelva en lo que a mí me gusta hacer, que en las materias, por ejemplo, que imparto yo, que son expresión oral y escrita, formación sociocultural en todas las eh, diferentes cuatrimestres que se imparten ahí en… En, pues en la universidad y bueno este nuestra universidad está creciendo se han creado dos nuevas carreras eh, una es la de nanotecnología y la otra carrera es la energ de energías renovables son las carreras este más actuales que se han este, implementado aquí en la UT de Altamira Así es, sin lugar a dudas, pues esta institución superior está transitando a dar pues un cúmulo de oportunidades. Son carreras que en ocasiones pues pensarían que aquí en la zona sur no hay esa posibilidad de desarrollo. Son las carreras vanguardistas, carreras que ya no en un futuro, sino en la actualidad las empresas que están en, pues en explosión de crear nuevas oportunidades de negocio están demandando este tipo de ingenierías. Eh, muy importante, sabemos que esta universidad pues está apostándole a tener laboratorios muy eh, profesionales con todo lo que es eh, necesario, son inversiones en dólares muy cuantiosas y que bueno, a lo mejor los habitantes de la zona sur no tienen esa visión o la gran mayoría de los papás, mamás, está saturada desde luego la, la, la matrícula pero el, el gran eh, común denominador a lo mejor no alcanza a visualizar toda esta gran importancia que se está realizando al interior de esta universidad donde tú participas. Pues sí, mira, por ejemplo, el año pasado vino el gobernador a inaugurar el, el nuevo taller de pesado, donde están involucradas todas las demás eh, disciplinas, eh, por ejemplo, el taller de electrónica, el taller de robótica, el taller de automatización, el taller de eléctrica. Es eh, una serie de especialidades que están conjugadas dentro de un taller gigantesco que se creó en la parte trasera de la universidad y que es del, con la maquinaria y los equipos más modernos que tú te puedes imaginar que se trajeron del extranjero y que está muy bien equipado donde los chicos pueden practicar y pueden desarrollar proyectos eh, a escala internacional. Eh, tan es así que los chicos, por ejemplo, de robótica, hace poco eh, el mes eh, pasado, ganaron el primer lugar en Houston, Texas. Eh, ellos se fueron a concursar a la NASA y ganaron ese, ese primer lugar en, en robótica. Así es, eh, Rigo, reitero lo que lo que estás comentando, este robótica, nanotecnología, pues yo creo que son ciencias aplicadas eh, muy interesantes quizás el ciberauditorio eh, estará deseoso de saber que estas son eh, tendencias en el campo de la ciencia del profesionalismo que se están demandando pues en la industria del hoy, En la industria que pensaría uno del futuro hay las ciencias de la salud que están requiriendo pues toda la nanotecnología y toda la cuestión de la robótica, las ciencias de la industria que hay como resultado con ello pues experimentar eh, tener mayores exactitud en lo, el procedimiento que se aplica en menor riesgo de exponer a lo que es el factor humano. Todo esto, entonces, la nanotecnología y la robótica están jugando un plano de oportunidad eh, muy interesante. Yo creo que la zona sur de Tamaulipa no se puede quedar rezagado en ello. ¿Qué le dirías a, a los estudiantes, a los jóvenes y quizás a los papás que están viendo sobre las opciones de poder estudiar estas carreras tú como comunicador, como transmisor de ideas, transmisor de mensajes? y que conoces a fondo estas carreras porque estás inmiscuido en esta universidad tecnológica, ¿qué, le, qué mensaje, qué le pudiera recomendar a papá, mamá, o este tenor de eh, un hijo que estudiara estas opciones? Pues mira, que son las carreras del futuro, es lo que actualmente está demandando el sector laboral, este y es una necesidad inherente de las empresas el tratar de generar este, o que lleguen a sus puertas estos ingenieros bien preparados, por eso es que por ejemplo también se les preparen los idiomas, ellos por ejemplo los sábados ellos llevan un curso de TOEFL eh, a través de la ISTAC que siempre ha apoyado a nuestra universidad y pues salen con un buen nivel, es un año de preparación del idioma inglés, todos los sábados van los chicos a, a prepararse en este idioma, pero aparte de eso, eh, los fines de semana, o sea, los, 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 los días normales de clases, ellos se quedan en las tardes a clases de francés, fíjate, y también se certifican en niveles este, para irse a estudiar una especialidad a Francia, aquellas personas que logran... este eh, tener un alto porcentaje a lo mejor del idioma, en este idioma, en el francés, y poder pasar una serie de entrevistas, eh, ellos pueden irse a Francia, a estudiar una especialidad en su carrera. Y aparte de esto, fíjate que también hace poco en este cuatrimestre ya empezaron las carreras de alemán y de japonés para los chicos de ingeniería. La gran ventaja de esta universidad es que tú puedes obtener dos títulos, uno de TCU, que es técnico superior universitario, y posteriormente, si quieres continuar... El de ingeniero también puedes lograr el título es, de ingeniero. Es, es, es las dos opciones, es decir, en, el primer, en la primera etapa, pues lograr alcanzar este primer este grado. Y por si razones de, de cuestión laboral que ya tienes una buena oferta y de, necesitas empezar a producir, ya tienes un conocimiento, pues aprovechar esa opción. Si hay la oportunidad de continuar para ya sacar un grado profesional, pues se continúa. O imagino el que quede trunco tiene una opción en un determinado momento de regresar y continuar su, su carrera, ¿no? Sí, así es. Este puede continuar posteriormente su ingeniería y de hecho, mira, son turnos fijos. Eso les da oportunidad a buscarse un empleo para poder, eh, eh, digamos, llevar práctica con teoría y ambas cosas y poder a lo mejor ya empezar a trabajar desde muy jóvenes y sin dejar la escuela, porque a veces por esos horarios muchos muchachos se salen de ciertas escuelas y y no tienen oportunidad de seguir estudiando. Y yo creo que la, la Universidad este, Tecnológica de Altamira ofrece esta oportunidad para que ellos se sigan preparando. Si quienes si necesitan trabajar, bueno, ahí está la opción. ¿no? Un compás de espera para posteriormente volverse a incorporar al esfuerzo para lograr sacar ese título profesional, que es la primera etapa para el desarrollo, y pues no dejar de continuar este la especialización. Siempre alguna maestría en algo más adelante, y pues si el destino te lleva a un doctorado pues es importantísimo, como el caso del licenciado Víctor García Benavides, quien pues está ya analizando los temas para buscar doctorados o alguna otra maestría que le pueda permitir pues superarse en el grado del conocimiento. Es un profesional de la comunicación, pero también ha tomado con toda la seriedad del mundo esa invitación que le han hecho en la Universidad Tecnológica de Altamira para ser catedrático, para ser eh, maestro. Eh, porque pues su compromiso con las nuevas generaciones es fuerte es serio y pues siempre está lo conocemos que siempre está atento a ver todas las opciones que hay ahora más por el internet mencionabas algo importante y en la recta final de esta entrevista el tema de aprender otros idiomas hoy estamos inmersos en esta plática que pues se difunde a través de las redes sociales y que por ahí tenemos como dice nuestra amiga la licenciada sochi, Camargo, algunas sorpresitas porque pues, estamos limitados al idioma español, ya estamos analizando algún tema de subtítulos en otros idiomas, incluso ampliar una pequeña barra en otro idioma que pudiera darnos la posibilidad de ingresar a otros segmentos desde Tampico, Tamaulipas hacia el mundo. Y tú has tocado ese tema de los idiomas hoy por hoy las nuevas generaciones a lo mejor eh, comentan, "No, yo para qué tengo necesidad de aprender inglés, ruso, italiano, francés, etcétera. Ahora la computadora todo me traduce." ¿Es cierto es importante esta ayuda, este auxilio, esta herramienta? Pero hoy por hoy, a pesar de que estamos más rápido conectados con otro punto geográfico, también nos implica esa superación académica de poder tener un segundo idioma, porque no sabemos en qué momento nos llegue la invitación de ir a habitar a China, Australia, Japón, Alemania, para poder desarrollar ese potencial de la robótica o de las ciencias de la comunicación. No sé, estaba ya tan globalizado que sí es importante, por lo menos, el inglés y el francés, y ya si se puede, el japonés, que son. Pues ahora sí que en el mano, en la cuestión de la cuestión manufacturera, pues son los líderes y están demandando tener esa interacción con su idioma materno, ¿no? Sí, de hecho, este a nosotros, a nuestros maestros también nos nos califican, nos evalúan y nos mandan a capacitar. De hecho, acabo de terminar un, un diplomado en evaluación docente por medio del TEC de Monterrey en línea. Eh, me acabo de graduar del diplomado, donde afortunadamente lo pasé con promedio de 9.5%, y también acabo de tomar un diplomado que ya terminé, pero en estrategias docentes, donde vinieron personal especializado de, de México y nos calificó y nos evaluó sobre las técnicas docentes. Entonces, constantemente nosotros nos estamos, de hecho, me estoy capacitando en el idioma inglés. Yo estoy yendo a capacitarme ahí mismo en la, en la escuela eh, los sábados, me estoy eh, preparando para aprender este, este idioma. De hecho, eh, hay que ser francos este, porque vienen muchas empresas extranjeras y van a necesitar personas que sepan inglés y los manuales vienen en inglés, los manuales de operación, los manuales de usuario ya vienen en inglés y tenemos que estar al día. Eh, en este eh, nuevo escenario que nos pinta el mundo globalizado como tú lo hablas y, y, y no podemos quedarnos atrás, tenemos que ir hacia adelante. Claro, definitivamente, pues en ese concepto ya lo mencionaba el ingeniero Egidio Torrecantú en alguna de sus exposiciones dentro de la presentación de la agenda energética para Tamaulipas, una oportunidad de negocios que se viene en la futura década, en los próximos años se hablaba de esto, de tener las carreras necesarias para este tema, de tener los conocimientos necesarios y la actualización en la cuestión de lenguas extranjeras. Y hoy por pues, lo estás acotando, creo que en una primera instancia viene un fuerte impulso en la cuestión del petróleo, de las energías, como la eolítica, todo esto. Y pues está inmerso con esta cuestión de la tecnología y está inmerso con la cuestión de la comunicación, porque es importante estar en ese tema. Eh, licenciado Víctor García Benavides, hemos llegado a la parte final de esta entrevista. Eh, ¿Algo que quisieras acotar, algún mensaje final eh, a nuestro amable eh, ciberauditorio, público maravilloso que tiene la paciencia de ver pues todos los temas que les presentamos, siempre buscando a esos rostros, a esos perfiles que día a día están poniendo su granito de arena para hacer una mejor sociedad? Pues si tienen pensado seguir y continuar estudiando, la UTE los está esperando. La UTE está abierta para toda eh, las, la población, las edades. De hecho, hay hombres ya casados y con hijos que quieren superarse y ahí están y lo han logrado. Personas que ya están en, actualmente en la industria también se meten a estudiar y lo han logrado. Ya son ingenieros graduados y están muy bien colocados en las plantas del corredor industrial. La universidad, la, la universidad tiene muy buenas relaciones con las empresas del corredor industrial, está muy bien posicionada. Eh, piénsenlo, estudien en la Universidad Tecnológica de Altamira. Así es, pues licenciado Víctor García Benavides, te agradecemos mucho tu presencia aquí en los estudios de TV Tampico, en las instalaciones de Red Tampico ubicadas en el corazón de Tampico, en la zona centro de Tampico para el mundo. Hoy pues ha sido una voz urbana, un diálogo abierto con la comunidad en este tema en el campo de las nuevas eh, carreras que ofertan la Universidad Tecnológica de Altamira, nuevas en el sentido de que son temas desarrollados con la tecnología y usted las verá como raras, entre comillas, porque está acostumbrado a ver el catálogo de opciones profesionales clásicas, las ciencias eh, matemáticas, las ciencias eh, humanas. Pero hoy podemos pues, estar abiertos a que, si queremos forjarnos un mejor futuro, ver este nicho de oportunidades y además conocer a fondo la personalidad del académico Víctor García Benavides, quien se desarrolla como profesional de la comunicación a través de ese órgano colegiado que agrupa pues, a todos los expertos de esta rama en Tamaulipas y que además participa en el programa Líneas Cruzadas de Canal 9 con el Liceo Teo Venegas y además en la radio con el destacado periodista Marco Reina, haciendo por ahí algunas sinergias, es un eh, eh, profesional que pues está interactuando en la zona conurbada y qué mejor que llevarlo aquí a esta voz urbana para que usted lo conozca y pues nos lleve de cerca a conocer eh, estas opciones, estos mundos, estos espectros que son interesantes para ver el desarrollo de nuestra sociedad. Por su atención, mil gracias, soy José Ángel Hepty. esto ha sido Voz Urbana. Diálogo abierto con la comunidad. Nos vemos hasta otra emisión más de este programa que sé que es de su agrado. No, no dejen de visitarnos en las redes sociales. Hasta la próxima.